Eso vino atrás, papá, oye, estamos en la pelea, para que sepa. Estamos en la pelea. El Canelo tiene que apretar, papá. El Canelito tuyo. El Canelo apretó, papá. Venía aquí atrás. Ese venía pegado, mira, mira, ese que venía pegado con la gente, chamamos. ¿Me escucha? Sí. Oh, verdad que la camarona fue tan puesta, ¿no? Está puesta, no, fíjate eso. La primera marcó a las 12:38. Ya me da, ¿qué hora marcó? No sé, se están en la pelea. ¿A qué hora la soltaron? A las y 30 y... A las y 45 creo que fue. A las y 38 esta marcó. A las y 38. Vamos, que tienes que caer más. Yo pensé que iba a ser de aquí, porque yo pensé que iba a hablar por aquí. Yo pensé que iba a ser de aquí las palomas. Y pagarme por lo menos, no será de ser pie.
Aquí pasaron dos palomas, pero cruzando la casa, salto un poco de las dos palomas. ¿Es algún drop ahí? Sí, aquí hay.
sé para dónde fueron esas dos. Parece que, no sé, vieron esto y se confundieron. Estas dos aquí vienen por acá. ¿Tú viste eso? No, si yo pensé que era el alilanco aquí. Yo pensé que era el alilanco aquí. ¿Y esas dos hicieron así aquí atrás? Parece que vinieron las otras. Pero tú viste el otro palo de ese río. ¿Cómo era el otro palo? Era el primer palo de allá. Estoy mandado. A ver. ¿Sabes cuáles fueron? Profe, ponte pila. Ahora no sé si hay alguna ahí que haya repetido, no sé. Esta no la tengo, no la tengo. Hasta 64 esa me suena. Si tú lo vas a ir con la vara, esto es un cojado. Vamos a coger este tipo. Dale, dale, que aquí el premio, te cogí el premio.
¿cómo se llama esto? 5 palomas. No sé todavía, ¿no? Pero sí, uno de los alilancos esos se metió también, ajá. Pues esos alilancos que cayeron ahí, uno de esos repetidos. El tuyo había descansado. Un alilanco, ajá. ¿Te acuerdas de ese que tú consigues? ¿Sabes que tengo un rinoceronte? Que tengo un rinoceronte. Hoy por la mañana le estaba ganando.
No, y la buchona la cogió a ella, la tenía suerte y la tenía sofocada con la lengua afuera. La buchona que no volaba, él es el que la que los palomares están dormidos hoy, ni pito ni nada. Si no hubiera caído paloma temprano, te parte el teléfono a la mitad. Muchachos, y la semana pasada, brinco, yo pensé que le daban un infarto por el teléfono. Si no se barría el techo, si ya no te se tiran arriba, seguramente ya se tiran aquí. Venga, Paloma, cuando eres expresado, deja que tú empieces a competir para que tú vayas. Paloma, vamos a ver cómo tú eres expresado, vamos a competir donde debe tirarse. Pero la mayoría van donde deben de tirar. Y de ancho tenía como 12, yo creo que tenía ancho. Bueno, yo le tenía puesto todo el plancha ancha de cima. La posición buena para que el cría vamos a manejar bien, lo más pegado que pueda pagar para 75 más. El que cría vamos a manejar, lo más pegado para 75, ese coge el primero paloma que todo el mundo. Los aires tiran todas las palomas.
¿Y habrá premio todavía o qué? Esa es la 95, papá. Vamos, mija. 9. 9 palomitas. A palomitas.